¿Qué tal? Bienvenidos al estanque de abril. ¿Cómo estáis, genios estanqueros? Ya a las puertas de las fiestas navideñas, las cuales espero que paséis muy felices en compañía de todos los vuestros. Y bueno, aquí podéis ver mi estanque que está esperando ya la llegada del invierno, que está a las puertas, faltan poquitos días ya. Y bueno, en este vídeo os voy a contar el mantenimiento que hago en el estanque todos los años a la entrada del invierno. Si sois nuevos en el canal, os invito a suscribiros. Y bueno, antes de empezar el vídeo, dejadme que haga un poquito de autopromoción, porque estoy empezando un nuevo canal de música, de música instrumental, relajante, que se me ocurrió a raíz de hacer el vídeo que, hace, que hice hace unas semanas de música relajante con imágenes del estanque. Y bueno, estoy con él, estoy trabajando en él, está empezando, necesita apoyo, porque ya sabemos que YouTube no nos lo pone fácil. Así que en la cajita de descripción os voy a dejar el enlace a mi canal, así como en un comentario fijado. Espero que lo visitéis, que os guste y que os suscribáis. Dadle mucho amor porque vuestro apoyo va a ser muy importante para mí. Os doy las gracias por anticipado por vuestro apoyo. Y bueno, dicho esto, empezar diciendo que como veis, el agua está un poquito verde, no, está clara, está bastante cristalina. Pero no está como, como de costumbre, totalmente clara. Tiene bastante alga unicelular y es porque, como os he comentado en muchas ocasiones, eh, la incidencia del sol favorece la aparición de esta alga. Entonces ahora en invierno el sol está más bajo y le incide el sol directamente. El toldo que tengo encima del estanque pues no le proporciona sombra porque, como digo, el sol está más bajo y esto ha propiciado que, que el alga unicelular pues haga de las suyas y aparezca. Aparte, que como estáis viendo, le he retirado ya toda la pistia, porque al llegar el invierno, si hace bastante frío, pues la pistia se muere. Y bueno, evidentemente, la pistia también le proporcionaba sombra. Aquí podéis apreciar la cantidad de alga unicelular que tiene el agua ahora mismo. No es mucha, pero la suficiente como para afear un poquito el aspecto. La verdad, no es nada malo para los peces, al contrario, les proporciona proteínas de muy buena calidad, proteína vegetal. Para ellos no es nada malo, al contrario pero bueno estéticamente pues no queda nada bien aquí podéis ver el nenúfar que todavía sigue luchando contra el frío y aún tiene bastantes hojitas y bueno todavía los restos de las raíces de la pistia que me costó lo mío quitar todas las raíces que había flotando en el agua porque claro los peces la, las arrancan las destrozan y cuando quité la pistia pues había un montón de raíz flotando por el agua que eh, Estuve pasando el salabre dos o tres días y aún queda. Y bueno, también hay bastantes partículas flotantes de viento que ha hecho días atrás. Una de las formas de combatir el alga unicelular en el estanque es proporcionando sombra al agua. Pero en estos momentos que estoy grabando este vídeo, estamos a 7 grados de temperatura ambiental, hace mucho frío y, como comprenderéis, no voy a proporcionar sombra al estanque porque lo que me interesa es que le dé el solecito para que la temperatura del agua se mantenga un poquito más caliente también podría colocar la lámpara UV y en 36-48 horas el agua estaría totalmente cristalina la lámpara UV como digo yo es la, la, la trampa que tenemos los extranjeros para tener el agua clara si pones una lámpara UV el agua va a estar totalmente cristalina esto no hay duda no vas a tener alga unicelular pero no la pongo porque este aporte de, de proteína vegetal que, le, que les aporta a los peces esta alga no les va a venir mal ahora antes del invierno y en dos días cuando el frío apriete esta alga va a desaparecer. Y bueno, después de las peores tomas de la historia de este canal, porque el agua está fatal, creo que nunca la había tenido tan mal, solo al principio de, de la vida del estanque, que es normal, hasta que no alcanza el equilibrio y demás. Porque normalmente el agua la tengo bastante clara, quienes me seguís ya, ya lo sabéis. Normalmente no suelo utilizar la lámpara V porque se mantiene bastante bien, tengo suerte, y consigo que el agua se mantenga clara. Pero bueno, lo dicho, después de estas tomas tan feas, que va a ser lo que vais a ver durante todo el vídeo, porque el agua está realmente fea, está, está bien, está de parámetros está bien, porque medí los parámetros y están muy bien pero estéticamente está realmente mal. No tengo siempre así el estanque, para los nuevos que habéis llegado al canal no está siempre así. Pues bueno, lo dicho, vamos al lío, que me enrollo y, y vamos a lo importante. Si tenemos plantas palustres en el estanque, veréis que algunas soportan el frío y van a mantenerse durante el invierno, y otras se van a marchitar completamente y van a desaparecer. Estas tenemos que cortar las arras del de, de sustrato, dejar, las, dejar la maceta totalmente limpia y en la primavera siguiente volverán a brotar. Y las que más o menos se mantengan, pues tenemos que hacer un mantenimiento cortando las hojas que se van poniendo más secas, como por ejemplo la cala, que de momento está bastante bien, pero hay hojas que se están secando, pues esas las voy a cortar. Y así voy a hacer con el resto de plantas. Si de inviernos anteriores vemos que soportan bien las temperaturas del invierno y la planta no sufre demasiado, la podemos dejar tal cual. Pero si no lo tenemos claro, pues siempre la podemos cubrir con una malla de, de antiheladas, por ejemplo, o un plástico. En mi caso, la malla de sombra que tengo colocada encima del estanque ya protege a las plantas bastante de la caída de heladas, pero aún así les voy a colocar por encima una malla antiheladas. Y así me voy a asegurar de que no les cae la helada directamente encima y que con un poco de suerte van a soportar todo el invierno y se van a mantener hasta la primavera siguiente. Esto que estáis viendo aquí, que parece una escena de Halloween, es en realidad mi estanquito, el que tengo contigo al estanque de Golfis, donde tengo las Platis Variatus, y hace ya tres o cuatro semanas que le coloqué esta malla antieladas, que está ya viejita, tiene un par de años y está incluso rota, la tengo que cambiar. Le pondré una nueva ahora cuando, haga el, cuando cubra las plantas del estanque. Entonces lo que hice fue coger una, una red de plástico, de estas de cuadraditos, la puse encima de, del estanque para evitar que la malla de antieladas pues tocara el agua con la lluvia o con el viento. A las platis se la puse antes porque si bien hay documentación de platys variatus en estanques del de, de exterior en invierno, yo es la primera vez que las, las tengo y no me fío demasiado, me da cosillas, no es como un golfis o un subunkin que sé que soportan perfectamente las temperaturas de, de donde vivo. Entonces las tapé ya digo hace tres o cuatro semanas y bueno ahí están, les voy echando comida, van comiendo, están bien, lo que pasa que bueno... Apenas, apenas asoman porque, bueno, están bastante aletargadas. Las plantas que tengo alrededor de este estanquito están fenomenal debajo de la, de la malla antiheladas Como podéis apreciar, están en plena floración, están, están con flores, están muy bien. Esta malla la descubrí hace un par de años y es una maravilla porque crea un, un microclima para las plantas que, bueno, las mantiene perfectas durante el invierno, incluso siguen las que, las que yo tapé el invierno pasado en, la te, en una terraza que tengo en mi casa en la planta de arriba, estaban, seguían creciendo y estaban más verdes y hermosas que nunca. Esta, esta malla la verdad es que la recomienda a todo el mundo y bueno, crea como digo un microclima que también pues bueno protege a los peces. La compré por Amazon, es esta que estáis viendo. La mía es de 17 gramos y, bueno, como os digo, es una maravilla. Es ligera, no pesa nada, la puedes colocar tranquilamente encima de las plantas y no las aplasta. Una de las ventajas que tiene es que deja pasar perfectamente la ventilación, el aire. Es curioso porque entra perfectamente el aire, sin embargo, tamiza el frío y la planta no sufre. Para cultivos no solo se utiliza en invierno para evitar las heladas, sino también, por ejemplo, en verano para, para evitar el ataque de insectos, de pájaros. Si hace mucho aire, pues para evitar la resequedad de las plantas. La verdad es que es una maravilla. Entonces, para nosotros, para los estanqueros, puede ser un buen aliado porque no solo va a proteger las plantas, sino que también puede proteger el estanque, los peces. De, del ataque de, de las heladas y del aire frío. Sin embargo, va a permitir la ventilación y la oxigenación de los peces perfectamente. En mi caso sé que los peces aguantan perfectamente el invierno, los peces que tengo en mi estanque, pero teniendo esta malla creo que se la voy a colocar a todo el estanque para cubrirlo bien. Y bueno, si le puedo hacer la vida un poquito más fácil, pues mejor que mejor. Entonces, como decía, lo que vamos a hacer va a ser hacer un buen mantenimiento de las plantas, retirar todas las hojas secas y demás. Y luego si queremos le podemos colocar encima esta malla antiheladas a las plantas que todavía mantengan su parte aérea durante el invierno. Otra cosa que haremos es hacer un buen sifonado al estanque, que si bien lo haremos durante todo el año, sobre todo en verano. Pues ahora, antes del invierno, es importante hacer un buen sifonado del estanque para quitar todos los restos de plantas y hojas que pueda haber en el fondo del estanque y que su pudrición puede ocasionar gases nocivos. Y después del sifonado, rellenaremos de nuevo el estanque con agua nueva hasta el máximo que podamos. Recordemos que cuanto mayor profundidad de agua haya en el estanque, mejor, ya que el agua del estanque crea una serie de estratificaciones de temperatura y nos conviene que el estanque sea lo suficientemente hondo para que la parte de, de inferior de, del agua tenga una temperatura mayor. Tanto en verano como en invierno se crean una serie de capas de estratificación de distintas temperaturas en, en la columna de agua cada 10-13 centímetros. En verano la capa superior va a ser la más cálida y la inferior la más fresquita. Y en invierno todo lo contrario. La parte inferior de, de la columna de agua va a ser la más caliente, la, más, la de mayor temperatura y donde se van a refugiar los peces. Quien me sigue de hace tiempo ya sabe de sobras que yo siempre he recomendado apagar el filtro en invierno. El motivo de apagar el filtro tiene varias explicaciones. Una de ellas es que si, si lo mantenemos encendido, la corriente de agua se va enfriando porque está pasando el agua por el aire frío del ambiente y se enfría, con lo cual estamos enfriando cada vez más el agua del estanque. Otra razón es que el mismo, la misma caída del chorro del agua puede romper la estratificación, pero lo que más elimina esta estratificación del agua y que puede proteger a los peces en la parte inferior del estanque manteniéndose a una temperatura mayor es la propia corriente interna que se genera con el filtro al tenerlo encendido. Tú tienes la salida del agua por un lado y normalmente la recogida del agua por el lado contrario del, del estanque. Es lo que se recomienda tener la bomba en un, en un lado del estanque y la salida en el lado contrario para generar una corriente interna. Entonces esta corriente interna que se genera en el estanque va a romper totalmente la estratificación. De, de, de estas capas de, de temperatura en el agua. De modo que vamos a privar a los peces de esta capa inferior más cálida, que es donde normalmente los peces se refugian en invierno. Con lo cual, aunque nosotros optemos por disminuir la capacidad del caudal de la bomba o reduzcamos la caída del agua, mientras se genere esta corriente interna dentro del estanque, la estratificación no se va a producir. Entonces, como os decía, si vivimos en lugares donde el invierno es bastante crudo, apagaremos la bomba para evitar que estemos enfriando el agua constantemente con la cascada o el chorro y por otro lado, pues parar totalmente la corriente interna del estanque. Y ahora obviamente os estaréis preguntando qué pasa con las bacterias del filtro. Si apagamos el filtro, las vamos a perder. Deciros que en invierno, cuando llegan las bajas temperaturas, las, las bacterias nitrificantes quedan aletargadas Prácticamente no hacen nada. El tener el filtro encendido o apagado va a ser prácticamente lo mismo porque, como os digo, quedan totalmente adetargadas y poco trabajo hacen. Con lo cual podemos hacer dos cosas. Retirar el filtro y limpiarlo completamente y dejarlo aparte o dejarlo en su sitio lleno de agua y esperar a la primavera siguiente. Nuestro estanque ya es maduro, ya es un estanque maduro, no es nuevo. No, no tenemos que pasar de nuevo por todo el ciclado, ni mucho menos, ya es un estanque maduro. Y en el momento que conectemos de nuevo el filtro y vuelva a pasar el agua por el filtro, en, en tres o cuatro días ese filtro está lleno de bacterias de nuevo. Y conforme vayan a, aumentando las temperaturas, se va a ir llenando en pocos días de, de bacterias y sin ningún problema. Como os digo, todo depende de las temperaturas que tenga que soportar el estanque. Donde yo vivo el invierno es bastante crudo. Y desde siempre he apagado el filtro durante el invierno. He, re, he, he detenido totalmente esta corriente interna de la que os hablo en el estanque, permitiendo a los peces que tengan esa parte inferior más cálida. Y como os digo, lo llevo haciendo cada año, no ha habido ningún problema. Como veis, los peces son los mismos, están perfectamente, el, esta, el estanque está, está bien. Y, y bueno, si tenéis la temperatura un poquito más alta, que el invierno es un poquito más suave, pues podéis permitiros el tener el filtro encendido, pero teniendo en cuenta que estáis enfriando un poquito más el agua al tener la, la corriente encendida, ya que si el, el ambiente es frío, pues el, el chorro del agua se está enfriando constantemente y la temperatura del, del estanque va a estar un poquito más fría que si tenéis el filtro apagado. En este tema no se puede generalizar porque cada estanque es un mundo y cada estanque está en un clima diferente. Si, por ejemplo, estáis en un lugar donde el, el, las temperaturas no bajen demasiado y, por ejemplo, vuestro estanque no sea demasiado grande y tengáis peces koi, hay que tener en cuenta que estos peces necesitan mayor cantidad de oxígeno. Entonces, si las temperaturas no bajan lo suficiente como para, como para que el pez esté lo suficientemente aletargado, Quizás sí que os interesa mantener una cierta oxigenación, ya sea con la bomba o con un oxigenador. Si el estanque es lo suficientemente grande y las temperaturas son muy crudas y los peces van a estar totalmente aletargados en invierno, incluso debajo de, de una capa congelada, como, como tienen que soportar muchos cois en invierno, sí que podéis apagar el filtro. Pero cada estanque es un mundo, o sea, cada uno tiene que valorar. Las, en las condiciones que tiene que tiene su estanque. Entonces, como digo, no se puede generalizar. Yo no puedo decir rotundamente que hay que apagar sí o sí el filtro. Al igual que otra persona no puede decir que el filtro hay que mantenerlo encendido. Hay que tener en cuenta que cada estanque es un mundo, como ya he dicho, y más si tenemos un canal de YouTube en el cual pues podemos hacer quedar mal a un compañero y lo que es peor confundirá a la gente que pueda estar viendo nuestro vídeo. Entonces, como digo, no se puede generalizar. Yo, en mi caso, en los casos de invierno crudo, tanto yo como la opinión generalizada de muchos estanqueros, es que el filtro hay que apagarlo. Y así os lo comento. De modo que lo dicho, hacer un buen mantenimiento a las plantas, retirando todas las hojas secas, un buen sifonado. Pasar el salabre retirando cualquier hoja seca que pueda haber caído al estanque, sobre todo si hace viento el día que haga viento, pues procurar pasar el salabre para eliminar las hojas, ya que cualquier residuo que pueda quedar en el agua, cualquier residuo vegetal, se va a pudrir y eso va a generar gases que pueden ser perjudiciales. A poder ser, si un día hace viento y caen hojas al estanque, las recogéis lo antes posible, antes de que se vayan al fondo, porque el agua hay que procurar removerla lo menos posible, porque si pasáis el salabre también estaréis rompiendo la estratificación. De modo que todo este mantenimiento de hacer el sifonado y demás, hacerlo antes de que lleguen las bajas temperaturas, porque una vez llegue el invierno y las temperaturas bajen, lo mejor es no tocar el agua para nada. No moverla y dejarla tranquilita. Algo que puede ocurrir si el estanque soporta temperaturas bajo cero es encontrarnos el espejo de agua congelado. Entonces, para evitarlo, venden unos artilugios, como por ejemplo unas bolas que las podemos dejar flotando en el agua y esto impide que la, la superficie se congele. Si no tenemos nada colocado y una mañana nos encontramos la superficie del estanque totalmente congelada, pues tenemos que generar un agujero para el intercambio de gases entonces no os aconsejo pegar golpes ya que las ondas de choque pueden perjudicar a los peces, lo mejor es coger una olla con agua caliente y sujetarla encima del, del hielo y este se va a derretir enseguida si esto sucede a menudo os aconsejo pues colocar estos artilugios, estas bolas o cualquier cosa de las que venden para evitar la congelación y así pues os quedáis tranquilos y evitáis el problema. Hace unos años hice un vídeo sobre el mantenimiento del estanque de cara al invierno, os lo voy a dejar en la cajita de descripción y en un comentario fijado. Y bueno, me voy a ir despidiendo ya porque el vídeo ha resultado más largo de lo que me esperaba, a pesar de que he intentado resumir lo máximo posible, son muchas cosas las que hay que decir y espero que os haya resultado de utilidad. Ay, ah, no os olvidéis de mi canal de música, os dejo por aquí arriba el link a la, al, al canal y espero que os guste, que os suscribáis y que le deis apoyo porque para mí va a ser muy importante para poder seguir adelante con este canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.